El oso, de Anton Chejov. Personajes: Elena Ivanovna Popova, terrateniente, joven viuda con hoyuelos en las mejillas. Grigori Stepanovich Smirnov, terrateniente, en la segunda, pues, en la segunda o tercera juventud. Luca, la criada de Popova, toda la vida en esta casa. Sala en la hacienda de Popova. Están Popova, que de luto riguroso no aparta los ojos de una fotografía, y Luca, su criada. No está bien, señora. Con eso no consigue usted más que hacerse daño. La doncella y la cocinera se han ido al bosque a por fresas. Todo, todo respira alegría. Hasta el gato se pasea tan contento por el patio cogiendo pajarillos. Ay, y usted, en cambio, se está el día entero metida en casa, como en un convento y sin darse un gusto. Puede que lleve ya usted un año sin salir. Y no saldré nunca. ¿Para qué? Mi vida ha terminado. Él descansa en la tumba y yo me he enterrado entre cuatro paredes. Ambos hemos muerto. Vaya, eso no quisiera una ni oírlo. Nikolai Mikhailovich murió, así tenía que ser. Fue la voluntad de Dios, que en paz descanse. Usted ha sufrido, pero basta ya de sufrir. No tiene usted por qué pasarse toda una eternidad llorando y vestida de luto. Sí, también en tiempo se murió mi viejo. ¿Y qué? Yo tuve mi pena, lloré durante un mes y con eso bastó. Ni siquiera el viejo merecía que me pasara toda una eternidad llorando. Además, se olvida usted de los vecinos. Ni hace visitas ni las recibe. Vivimos, con perdón de usted, sin ver el mundo. Y si no hubiera aquí buena gente, no sé, lo comprendería, pero nuestra región está llena de señores. En Riblov se aloja un regimiento. Y los oficiales, ¡ay, los oficiales son unos verdaderos bombones! En los campamentos, casi diariamente, ahí va. Y la banda militar toca la música. Kalinka, 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 maya. Kalinka, 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 maya. ¡Ja! ¡Ay! Vamos, señora, madrecita. Es usted joven y guapa, una manzanita. No le falta más que disfrutar de la vida. La belleza que aún no le han dado no va a ser eterna. ¿Quién sabe si usted misma dentro de unos años querrá pavonearse delante de los señores oficiales deslumbrándoles? Y ya será tarde. Te ruego no vuelvas a hablarme nunca de eso. Sabes muy bien que desde que murió Nikolai Mikhailovich, la vida ha perdido para mí todo su valor. Crees que estoy viva, pero solo te lo parezco. Me he jurado guardar luto hasta el sepulcro y no volver a ver el mundo. ¿Lo oyes? Que vea su sombra cuánto le quiero. Sí, sí, ya sé que para ti no es ningún secreto. Te acostumbraba a tratarme con injusticia y con crueldad. Que era hasta infiel. Pero yo le seré fiel hasta la tumba y le demostraré cómo soy capaz de amar. Desde allí, desde el más allá de la tumba, me verá igual que antes de su muerte. En lugar de hablar así, más le valdría pasearse un poco por el jardín o mandar enganchar a Toby y a Belican y hacer una visita a los vecinos. Pero, señora, madrecita, ¿qué le pasa? Pero por el amor de Dios. Quería él tanto a Toby. Siempre le montaba cuando iba a casa de los Kochagwin y de los Blaslov. ¡Y qué manera tan maravillosa tenía de guiar! ¡Cuánta gracia había en su porte cuando tiraba con fuerza de las riendas! ¿Te acuerdas? ¡Oh, Toby, Toby! Di que le den hoy de suplemento un octavo de avena. Como disponga. ¡Rin! Se oye un agudo timbrazo. ¿Y quién será? Di que no recibo a nadie. Como disponga. Ahora verás, Nicolás.
como sé amar y perdonar. Mi amor se extinguirá conmigo cuando mi pobre corazón deje de latir. ¿No te da vergüenza? Yo, tan buenecita, tan mujercita fiel, me he encerrado bajo llave disponiéndome a guardarte fidelidad hasta la tumba, mientras que tú, ¿no te da vergüenza, pichín? Me engañabas, me hacías escenas, me dejabas sola semanas enteras. Entra la criada con aires de cierta preocupación. Señora, aquí hay alguien que pregunta por usted. ¿Quiere ver? Supongo que le habrás dicho que desde la muerte de mi marido no recibo a nadie. Se lo he dicho. Pero no ha querido escucharme. Dice que se trata de un asunto muy importante. No recibo. Ya se lo he dicho, pero es que es un diablo de hombre. Se enfada y entra derecho por las habitaciones. ¿Ya está en el comedor? Bien. Hazle entrar. Uy, qué personas más maleducadas hay. Desde luego la gente es fastidiosa. ¿Para qué puede de necesitar de mí? ¿Qué falta le hace venir a perturbar mi paz? Ay, sí. Está claro que tendré que retirarme a un convento. Sí, a un convento. Entra Smirnov con Luca y dirigiéndose a esta... Te gusta demasiado hablar. Señora, tengo el honor de presentarme. Soy Grigori Stepanovich Smirnov, teniente de artillería retirado y terrateniente. Un asunto de suma importancia me obliga a molestarla. ¿Qué desea usted? Su difunto esposo, al que tuve el honor de conocer, me adeudaba 2 letras por valor de 1000 rublos. Ahora bien, dada la circunstancia de que mañana me veo precisada a pagar los intereses al Banco Rural, pues le rogaría, señora, que me pagara ese dinero hoy mismo. 1000 rublos. ¿Y por qué razones tenía mi marido deudas con usted? Me compraba la avena. Ya sabes, Luca. No vayas a olvidarte de decir que le den a Toby 1/8 suplemento de avena. Si Nikolai Mikhailovich tenía pendiente una deuda con usted, naturalmente yo pagaré esa deuda. Pero hoy, discúlpeme, por favor, no dispongo de dinero. Mi administrador regresará pasado mañana de la ciudad y en cuanto llegue le dará las órdenes oportunas para que se le pague todo lo que se le debe. En este momento no puedo satisfacer su deseo. Hoy además, hace exactamente 7 meses que murió mi marido y no tengo humor para pensar en asuntos de dinero. Pues imagine cómo estará mi humor ahora. Si mañana no pago los intereses, tendré que salir volando por la chimenea, pies para que os quiero. Me embargarán la hacienda. Pasado mañana recibirá usted su dinero. Necesito el dinero hoy, no pasado mañana. Perdone, pero hoy no puedo pagarle. Y yo no puedo esperar hasta pasado mañana. ¿Qué se le va a hacer si ahora no dispongo de dinero? No puede. No puede entonces pagarme. No. No puedo. Ya. ¿Y es esa su última palabra? La última. ¿La última de veras? De veras. Pues tantas gracias. Tomo nota de ello. Y luego pretenden que conserve uno la sangre fría. En el viaje me encuentro al recaudador y me pregunta: ¿por qué anda usted tan molesto y tan enfadado, Grigori Stepanovich? Pero Dios mío, ¿cómo no voy a enfadarme si me hace falta ese dinero como el comer? Ayer salí con el alba de casa, recorrí todas las de mis deudores y no encontré a uno solo que me pagara lo que me debía. Cansado como un perro, tuve que pasar la noche, sabe el diablo en dónde. Bueno, en una tabernucha judía y junto a un tonel de vodka. Por fin llego aquí, a 70 verstas de mi casa. Espero cobrar lo que se me debe. Y se me agasaja con humor. ¿Cómo no voy a enfadarme? Quiero haberme expresado claramente. Mi administrador regresará de la ciudad mañana y entonces
podrá usted cobrar su dinero. Yo he venido a verle a usted y no a su administrador. ¿Para qué diablos? Bueno, y perdone la expresión. Necesito yo de su administrador. Perdone, señor mío. No estoy acostumbrada a tan extrañas expresiones y a semejante tono. No quiero escucharle más. Sale rápidamente Popova y Smirnov queda solo en la sala. Ronda, por Dios. Humor. 7 meses que se ha muerto el marido. Pero yo no tengo más remedio que pagar los intereses. Si es lo que yo les pregunto a ustedes, ¿tengo o no que pagarlos? Bien, su marido murió. El administrador, que le lleve el diablo, está fuera. Pero bueno, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Escapar por los aires de mis acreedores montado en un globo? ¿O coger carrerilla e ir a romperme la cabeza contra la pared? Gruzdev no está en casa. Y Yaroshevich se me ha escondido. Con Burichin estoy reñido de muerte. Y a poco si le tiro por la ventana. Masutov tiene colerina. Y esta ahora me viene con su triste humor. Nada, que ni un canalla paga. Y todo porque les he mimado demasiado. Nada, que soy un trapo, un llorica. Les trato con demasiada delicadeza. Pero esperen, esperen, ya me irán conociendo. ¡Qué diablos! No permitiré que me gasten bromas. Aquí me quedo y me quedaré hasta que me paguen. ¡Brr! ¡Qué rabioso estoy! Todos los tendones me tiemblan de furia y me falta la respiración. ¡Dios mío! Si hasta empiezo a sentirme mal. ¡Criada! ¿Qué desea? Tráeme un poco de cuas o de agua. ¡Y qué lógica la suya! Estás necesitado de fondos hasta el cuello y no te paga porque ¿saben ustedes? No tiene humor para ocuparse de asuntos de dinero. Claro, mujer 100%. Lógica de tocador. Por eso precisamente no quise nunca ni quiero tratar con mujeres. Me resulta mucho más fácil sentarme sobre un tonel de pólvora que hablar con una mujer. Bueno, tanto me ha excitado esa falda de cola que hasta se me ha puesto carne de gallina. Bueno, solo con ver, aunque sea de lejos, uno de estos seres ideales, me entran convulsiones de furia. Me ponen a punto de gritar ¡socorro! Está Smirnov y entra Luca y sirve el agua. La señora está enferma y no recibe. ¡Fuera! Está enferma y no recibe. ¿Qué importa? No me hace falta que me recibas, no. Me quedaré aquí hasta que me devuelvas el dinero. Y si sigues enferma una semana, pues una semana que permaneceré aquí. Que te dura la enfermedad un año, también yo un año. Cobraré lo que es mío, madrecita. No me conmoverá con su luto ni con los hoyuelos de sus mejillas. Ya conocemos esos hoyuelos. Se acerca a la ventana y grita. Semión, desengancha. No nos vamos tan pronto, me quedo aquí. Y en la cuadra que den avena a los caballos. Otra vez el caballo de la izquierda se te ha enredado en la rienda. Que no es nada. Ya estaré yo a ti ver si eso no es nada. ¡Juan! ¡Qué fastidio! Un calor insoportable. Ni uno solo que te haya pagado la noche en blanco. ¡Ay! Y ahora aquí, por añadidura, esta falda de cola de luto con su triste humor. ¡Ay! Me duele la cabeza. Si bebiera un poco de vodka, quizás sí. ¡Criada! ¿Qué se le ofrece? Tráeme un poco de vodka. Sí, sí. Vaya figura la mía. Lleno de polvo, con los zapatos sucios, sin lavar y sin peinar y con paja en el chaleco. Bueno, quién sabe si la señora me habrá tomado por un bandido. Desde luego es algo incorrecto presentarse en un salón con este pergeño, pero ¿qué se le va a hacer? No soy un invitado, soy un acreedor.
y los acreedores no gastan un traje especial. Entra Luca y sirve el vodka. ¡Ay! Señor, ¿Se toma usted muchas libertades? ¿Cómo? Que digo que yo nada, no, yo solamente quería... Tú sabes con quién estás hablando. Tú sí. A callar. El diablo ha traído aquí para desdicha nuestra este hombre. ¡Le trajo la fuerza maligna! ¡Ay, qué furioso estoy! ¡Qué furioso! ¡Tan furioso que me sentiría capaz de hacer añicos el mundo! Pero si hasta empieza a encontrarme mal. ¡Criada! ¡Uy, señor mío! Hace mucho tiempo que en mi retiro me he desacostumbrado a la voz humana y no soporto los gritos. Le ruego encarecidamente que no altere mi paz. Págueme ese dinero y me marcharé. Ya le dije en ruso que no dispongo de ese dinero y que esperase hasta pasado mañana. Y yo también en ruso tuve el honor de decirle que es hoy y no pasado mañana cuando lo necesito. Si hoy no me paga, mañana tendré que ahorcarme. Pero, ¿qué quiere que le haga? Si no tengo el dinero. ¿No piensa usted entonces pagarme ahora? Me es imposible. En ese caso, aquí me quedo y aquí permaneceré hasta cobrar. ¿Qué va usted a pagarme pasado mañana? Magnífico. Hasta pasado mañana seguiré sentado como le estoy ahora. Pero yo le pregunto, ¿tengo o no tengo que pagar mañana esos intereses? ¿Cree usted acaso que bromeo? Muy señor mío, le ruego que no grite. Esto no es una cuadra. Lo que le estoy preguntando no tiene la menor referencia con las cuadras. Le pregunto si tengo o no que pagar mañana esos intereses. ¿No sabe usted comportarse ante las mujeres? Sé perfectamente comportarme ante las mujeres. No, no lo sabe usted. Es usted un maleducado, un bruto. Las personas correctas no hablan así a las mujeres. Mire con lo que sale. Pues, ¿cómo quiere usted que le hable? ¿En francés, acaso? Madame, je vous prie. Oh, qué felicidad me produce el que usted no me pague lo que me debe. Oh, perdón por haberla molestado. ¿Qué tiempo tan maravilloso hace hoy? Pues, ¿y ese luto? ¿Qué bien le va a la cara? No tiene usted nada de inteligente. Y además... ¡además es grosero! No tiene usted nada de inteligente y además es grosero. Y es que no sé realmente comportarme ante las mujeres. Pues bien, señora, sepa que en mi vida he visto muchas más mujeres que gorriones. 3 veces me he batido en duelo y siempre por culpa de las mujeres. A 12 mujeres le he dejado abandonadas. Bueno, 9 me abandonaron a mí. Sí, señora, sí. Hubo un tiempo en el que yo me conducía como un necio. Me arrojaba a los pies de las damas, componía madrigales, hacía chocar mis talones, amaba, sufría, suspiraba mirando a la luna, me derretía, me congelaba, me quedaba cuajado. Amaba apasionadamente, frenéticamente, bueno, de todas las maneras. Y charlaba como una urraca sobre la emancipación, la ternura de sentimientos. Me costó la mitad de mis bienes, pero ahora se acabó. Ya no me engañarán más. Los ojos negros, los ojos apasionados, los labios color carmesí, los hoyuelos en las mejillas, la luna, los murmullos, el aliento tímido. Por nada de esto, señora, daría ahora ni una media copeica. Bueno, no aludo a nadie que esté presente, pero... la verdad es que todas las mujeres son afectadas, presumidas, melindrosas, chismosas, embusteras, vanidosas, mezquinas, crueles, y poseen una lógica abominable. Y en relación con esta cosita, permítame que le diga en alas de la sinceridad que un triste gorrión vale 1000 veces más que un filósofo con faldas. Tomemos, por ejemplo, a uno de esos seres ideales. Todo muselina, éter, una mediodiosa provista de 1 millón de encantos. Miremosla, sin embargo, al alma. ¿Y qué es en realidad? Un vulgar cocodrilo.
Pero lo que más me indigna es que ese cocodrilo, sin saber por qué, se imagina que su obra de arte, su privilegio y su monopolio es la ternura de sentimientos. ¿Y qué diablos? Que me cuelguen de ese clavo patas arriba. ¿Acaso la mujer es capaz de querer a nadie aparte de a sus pequineses? En el amor no sabe más que llorar y lloriquear. Ahí donde el hombre sufre y se sacrifica, ahí ella, como única manera de expresar el amor, solo sabe agitar más vivamente la cola de su vestido e intentar agarrarte por la nariz. Bueno, usted tiene la desdicha de ser mujer y por experiencia propia debe conocer la naturaleza femenina. Pues bien, dígame con franqueza. ¿Ha conocido en su vida una mujer sincera, fiel y constante? No, no la ha conocido, no. Solo las viejas y las feas son capaces de fidelidad y de constancia. Antes encontraría un gato con cuernos o una chocha blanca que una mujer constante. Permítame. ¿Quién, según usted, es entonces fiel y constante en el amor? No será el hombre, ciertamente. Sí, señora. El hombre. ¡Ah! ¡El hombre! El hombre fiel y constante en el amor. ¡Uy, qué novedad! ¿Y qué derecho le asiste para decir eso? Los hombres fieles y constantes. Si le interesa saberlo, puedo comunicarle que de todos los hombres que he conocido y que conozco, el mejor de todos fue mi difunto marido. Le amé apasionadamente, con todo mi ser, como solo puede amar una mujer joven e inteligente. Le entregué mi vida, mi felicidad, mis bienes. Solo alentaba en su presencia. Le invocaba como una idólatra. Y, pues bien, este mejor de todos los hombres me engañaba constantemente con la mayor desvergüenza. Después de su muerte en su mesa, encontré un cajón entero lleno de cartas amorosas. Y mientras vivió, es terrible recordarlo, me dejaba sola semanas enteras. Delante de mis ojos, hacía la corte a otras mujeres. Me engañaba, dilapidaba mi fortuna, se mofaba de mis sentimientos. No obstante, y a pesar de todo esto, yo le amaba y le fui fiel. Y por si fuera poco, ahora después de su muerte, continúo guardándole fidelidad y constancia. Me he enterrado para siempre entre estas cuatro paredes. Y hasta la tumba llevaré su luto. ¿Luto? Pues yo no lo comprendo. ¿Por quién me toma usted? Como si no supiera. ¿Por qué viste usted este dominó negro y se ha enterrado entre cuatro paredes? Claro que sí. Resulta tan enigmático, tan poético. Cuando por delante de su ventana pase algún joven oficial o algún poeta, levantará los ojos y pensará: aquí vive la misteriosa Tamara, que por amor a su marido se ha enterrado entre cuatro paredes. Vaya, vaya, vaya. Ya conocemos esos cuentos. ¿Cómo? ¿Qué derecho tiene a hablarme de ese modo? Usted se habrá enterrado aquí viva. Pero no se olvida de empolvarse. Pero, ¿cómo se atreve a decirme cosas semejantes? No grite, por favor. No soy su asalariado. Permítame solamente que dé a las cosas su nombre. Bueno, como no soy mujer, acostumbro a expresarme con rotundidad. Y tenga la bondad de no gritar. ¿Quién grita? No soy yo, sino usted. Haga el favor de dejarme en paz. Págueme ese dinero y me marcharé. ¿No le pagaremos? Sí, señora, me pagará. Pues sepa que para fastidiarle no cobrará ni media copeica. Aunque puede dejarme tranquila. Como no tengo el gusto de ser ni su esposo ni su prometido, le ruego, por favor, que no me haga escenas. Me desagradan. ¿Se sienta usted? Me siento. Le ruego se marche ahora mismo. Devuélvame el dinero. ¡Qué rabia la mía! ¡Qué rabia! ¡Ay, madre! No tengo gana de hablar con descarados. ¡Salga de aquí! Pero, ¿qué hace? ¿No se marcha? No,
¿No? No. Bien. Popova hace sonar una campanilla. Clin, 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 clin. Los mismos y Luca la criada. Luca, haz que se marche este señor. Señor, señor, sírvase salir de aquí cuando le ordenen. No tiene por qué seguir aquí. Tú a callar. ¿Sabes con quién estás hablando? ¡Ay! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Santos todos del cielo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me desmayo! ¡Ay, ay, que me desmayo! Me falta la respiración. ¿Dónde está Dasa? ¿Dasa? ¡Dasa! ¡Pelabella! ¡Dasa! Vuelve a tocar la campanilla. ¡Clin, clin, 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 clin! No, no hay nadie en casa. Me mareo. ¡Agua, por favor! ¡Ay! ¡Salga inmediatamente de aquí! Tenga la bondad de ser más cortés. ¡Es usted un mujik! ¡Un oso brutal! ¡Un monstruo! ¿Cómo? ¿Qué dice usted? He dicho que es usted un oso, un monstruo. Veamos, ¿qué derecho le asiste para ofenderme? Le he ofendido, sí. ¿Y qué? ¿Cree que le tengo miedo? ¿Y usted a su vez cree que porque sea usted uno de esos seres ideales, tiene derecho a ofenderme sin tener que pagar por ello? ¿Sí? Pues la desafío. ¡Ay, Dios mío! ¡Santos todos del cielo! ¡Agua! La desafío a batirse. Porque tenga usted buenos puños y una garganta de toro, ¿cree que le temo? Sí, ¿eh? ¡Monstruo! La desafío. No consiento que nadie me ofenda. Y no repararé en que es usted una mujer, una débil criatura. ¡Oso! 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 Ya es hora de poner fin al prejuicio de que solo los hombres tienen que pagar por las ofensas. ¡Qué diablos! Si hay igualdad de derechos, también hay igualdad de deberes. ¿Quiere que nos batamos? Pues bien, nos batiremos. Al instante. Al instante. Mi marido murió, pero ahí están sus pistolas. Ahora mismo las traigo. Sale y vuelve rápidamente. ¿Con qué deleite meteré una bala en su frente de plomo? ¡Al diablo con usted! Sale por fin Popova. Tiraré sobre ella como sobre un conejo. No, no, que no soy un chiquillo, no soy un cachorro sentimental. Para mí no existen los seres débiles. Padrecito querido, hazme el favor. Vete, vete, ten piedad de mí, pobre vieja. Márchate. Me has dado un susto mortal y encima pretendes batirte. Batirse, ahí está la igualdad de derechos. Esa es la emancipación. Dispararé sobre ella. Por principio. Y sin embargo. Sin embargo, qué mujer. Al diablo con él. Le meteré una bala en su frente de plomo. ¡Ay, qué mujer! Estaba arrebolada. Le brillaban los ojos. Bueno, y aceptó el desafío. Palabra de honor que es la primera vez en mi vida. Te ve una mujer igual. Márchate, padrecito. Eternamente rogaré por ti. Nada, que es toda una mujer. Eso. Una verdadera mujer. No es una plasta, es... Es fuego, pólvora, cohete. Ay, hasta me da lástima matarla. Padrecito, márchate, querido. Decididamente me gusta. Decididamente. A pesar de los hoyuelos en las mejillas, me gusta. Me siento hasta dispuesto a perdonarle la deuda. Bueno, y en cuanto a mi furia, se apagó. Nada, que es una mujer extraordinaria. Aquí están las pistolas. Pero antes de batirnos, tendrá que enseñarme a disparar. Ni una sola vez en la vida he tenido entre manos una pistola. ¡Ay, que Dios nos tenga en su mano! ¡Corro! ¡Corro en busca del jardinero y del cochero! ¡Ay, Dios, cómo nos habrá caído esto en la cabeza! Coja la pistola, coja la pistola. Verá usted, existen varias clases de pistolas. Hay las llamadas mortimer, especiales para los duelos. Estas que tiene usted pertenecen al sistema Smith y Wesson. De acción triple,
magníficas pistolas. No costarán menos de 20 rublos el par. Deberá usted sostenerla. Deberá usted sostenerla así. ¡Qué ojos! ¡Qué mujer inflamadora! ¿Así? Sí, 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 así. Luego levantar el gatillito y apuntar así. Con la cabeza un poco más echada hacia atrás y la mano debidamente extendida. Así. Luego con este dedito aprieta usted esta cosita y eso es todo. Bueno, la única regla importante es conservar la serenidad y apuntar sin prisa. Hay que procurar que no tiemble la mano. Bien, pero en una habitación no resulta cómodo batirse. Vayamos al jardín. Vamos, solo que... Solo que voy a advertirle de una cosa. Pienso disparar al aire. Eso es lo que faltaba. ¿Y por qué? Pues porque... ¿Por qué? El por qué es asunto mío. Se ha acobardado, ¿verdad? Vaya, pues no, señor. Usted ahora no me viene con rodeos. Haga el favor de seguirme. No recobraré la tranquilidad hasta que no le atraviese la frente. Esa frente que tanto aborrezco. Se ha acobardado. Sí, me he acobardado. Miente usted. ¿Por qué no quiere batirse? ¿Por qué? Porque... Porque usted me gusta. ¡Ah! ¿Con qué le gusto? ¿Se atreve a decirme que le gusto? Márchese. Smirnov en silencio deja caer la pistola. Coge su gorra y se dirige a la puerta. Al llegar a esta, vuelve la cabeza y por espacio de un minuto ambos se miran, sin decir palabra. Luego se acerca indeciso a Popova. Escuche. Sigue enfadada. Yo también soy endiabladamente rabioso, pero comprenda que no sé cómo expresarme. Es el caso que, verá usted, historias de este género, es decir, ¿acaso tengo la culpa de que me guste usted? Coge con las dos manos el respaldo de la silla que, ¡tras!, cruje y se rompe. ¿Qué mobiliario más frágil es el suyo? Usted me gusta, ¿me comprende? ¡Si estoy casi enamorado! ¡Apártese de mí! ¡Le detesto! Dios mío, qué mujer, no he visto en mi vida nada parecido. Estoy perdido. Me han cogido en el cepo como a un ratón. ¡Apártese si no quiere que le dispare! Dispare usted. ¿No es usted capaz de imaginar la felicidad que supondría para mí morir bajo la mirada de esos ojos maravillosos? Morir víctima del revólver manejado por esta manita de terciopelo. Nada, que estoy loco. Piense y decida ahora mismo. No volveré más por aquí, sino decida. Mire, soy noble, persona honorable. Poseo 10.000 rublos de renta anual. Hago blanco con una copeica lanzada al aire. Mis caballos. Mis caballos son magníficos. ¿Quiere usted ser mi mujer? ¡A batirse! ¡Le desafío! Estoy loco, no comprendo nada. ¡Criada, agua! ¡Le desafío! ¡Ay! He perdido la razón. Me enamoré como un chiquillo, como un tonto. Le coge la mano. Ella lanza un grito de dolor. ¡Ay! Smirnov se pone de rodillas. La amo como nunca la he amado. Abandoné a 12 mujeres, 9 me abandonaron a mí.
pero a ninguna de ellas amé tanto como la amo a usted. Aquí me tiene de rodillas como un simple, convertido en jalea y ofreciéndole mi mano. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Hacía 5 años que no me enamoraba. Me había dado palabra a mí mismo de no volverme a enamorar. Y ahora, de pronto, me enamoro como un simple hasta los tuétanos. ¿No quiere? Smirnov, levantándose, se encamina rápidamente hacia la puerta. ¡Espere! ¡Espere! Nada, nada, nada. ¡Márchese, márchese, márchese! O si no... ¡Espere! ¡No, no! ¡Márchese, márchese! ¡Ih! ¡Te aborrezco! Oh, no, 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 no se marche. ¡Uy! ¡Si supiera usted lo rabiosa que estoy! Arroja la pistola sobre la mesa. Esta porquería me ha dejado dormidos los dedos. ¿Por qué se queda ahí? ¡Fuera! Bueno, pues... ¡Adiós! ¡Sí, sí! ¡Márchese! ¿A dónde va? Espere, espere. O si no... si no, márchese, márchese. ¡Ay, qué rabia! ¡No se acerque! Smirnov acercándose a ella. ¡Ay, qué furioso me siento contra mí mismo! Haberme enamorado como un colegial. Haberme hincado de rodillas. Hasta se me puso carne de gallina. La amo. ¿Por qué me habré enamorado de usted? Mañana tengo que pagar los intereses. La siega ha empezado... ¿Y usted ahora, por añadidura? La coge por la cintura. ¡Nunca me lo perdonaré! ¡Apártese! ¡Fuera las manos! ¡Le detesto! Sokova se acerca a Smirnov y se dan un largo, larguísimo beso. Están los dos y entran la criada con un hacha, el jardinero con un rastrillo, el cochero con una horquilla y mozos de labranza con picas. ¡Nunca! ¡Nos vamos al pajar! ¡A barra la cebada, Toby! Fin de la obra.